Bueno, y estamos en Quismondo y estamos con Carlos Pinado, el concejal de Deportes y Juventud. Muy buenas, Carlos. ¿Qué Hola, tal? ¿Qué tal? Te le doy los bienvenidos a Quismondo. Bueno, vamos a conocer un poquito de la oferta gastronómica que tiene Quismondo, ¿no? Sí, así es. A continuación vamos a hacer un recorrido por el pueblo. Pues nada, adelante y vamos allá. El primer establecimiento que vamos a visitar es Panadería Pastelería Cortés, de reciente apertura y que se dedica a repostería. Pues esto es la pastelería que yo he abierto aquí en Quismondo. Es todo artesano, todo lo hacemos aquí. Tiene bollería fresca, tiene pasteles, tiene pastas, las tartas son artesanas. Pues aquí lo que más hago yo son las tortas de anís, que son... que ahora mismo no me queda ninguna. Vaya. Pero normalmente son las que más se venden, son de aquí, tradicionales, de aquí de los pueblos de Toledo. Nos encontramos ahora en la tienda de Juan. Pues mira, estas tortas, chorizos. Que ahí hay un sí que es verdad. Tira, sí que es verdad que tiran de jamón. Tiran mucho de jamón. Sí, sí, ¿Esta sí. Es una sí. clienta de jamón. Sí, ¿De yo jamón? Sí. Yo claro. todas las semanas lo compro el jamón porque sí. me encanta. Es un lo parte muy finito y muy bien lo hace, muy bien. Supermercado Arenas y aquí tenemos a Javier Arenas. Buenos días, Javier. Buenos días. Bueno, Javier, cuéntanos, ¿qué vendemos aquí? Pues de todo un poquito, el chorizo casero, la morcilla casera, los bollos, tipo artesano de aquí de Quismondo, sí, tipo de cortadillo, mantecados, empanadillas rellenas de cabeza de ángel, tortas de que llamamos tipo de los santos, que son de anís. Se hace todo el tiempo, pero sobre todo para los santos se hace con un poco de forma para que parezca un santo o un torero. Nos encontramos en el primer establecimiento que va a colaborar hoy en la degustación de morcillas de Quismondo. Es la carnicería Salchichería Recio. Vamos a conocer a Pedro, que es el propietario. Bueno, pues mira, tenemos lo típico de la tierra de por aquí, las migas, que son la tradición de la temporada, y luego pues lo que se hace, las judías, garbanzos, lentejas, los bollos de horno, de los mantecados, las tortas que se hacen por aquí también, y luego pues los típicos embutidos que los tenemos. Ahora te das la vuelta, pero mira, para que lo veas, más o menos, no sé si se verá por el cristal, sí, sí que se ve. Lo que es la morcilla, esta es la típica morcilla de Quismondo. Esta es la que se hace fresca. Esa es la que se hace fresca, que se fríe o se echa en el cocido, pero a última hora, y sale muy rica. La verdad es que sale riquísima. Y luego los adobos de tipo de matanza natural. Estos sí que son adobos de matanza casera. Y luego, pues, morcilla de año, que está en la morcilla de año. ¿Por qué se llama de año? Porque es la que dura todo el año. Se hace y es como, se come cruda. Cruda o luego se hace para las judías, lentejas o para lo que se quiera. O se come cruda. Bueno, y sale buenísima. ¿Cuánto llevamos aquí ofreciendo esta calidad de... Uy, pues llevamos, pues mire... Pues yo, mi padre, como me he criado en ello. ¿Sí, y yo, entre mi padre y yo, pues llevaremos unos 50 y tantos años. 50 y tantos años, madre mía. Así que en eso sí. Y la veterano, ¿no? Y sí, por lo menos conocerle la profesión, sí. Muy bien. Y calidad, sobre todo calidad. Porque aquí es un producto artesano, típico de Quismondo. Artesano 100%, eso 100%. Sí que se lo garantizo que es 100%. Bueno, cuéntanos esto del adobo, como me dices que esto 50 años, que eres ya un veterano, ¿cómo se hace esto del adobo? Bueno, pues el adobo se hace pimentón, ajá, agua, el pimentón tiene que ser bueno, porque si no, no sale agua, ajo, orégano, y echas un poquito de guindilla, y sale un adobo fenomenal. ¿Y esto para qué lo cocinamos? Eso, pues mire, eso para las costillas, por ejemplo, para guisado, para asarlas al horno, para asarlas a la barbacoa, vale para lo que quiera. El lomo adobado, ese sale para lo que quiera, frito, o para eso sí que sale para lo que quiera. Y la panceta, pues para hacer migas,
Frita también se puede hacer, a la barbacoa, eso se puede hacer como se quiera. Entonces, uno de los platos estrella ahora de la temporada son las migas, ¿no? Las migas, eso es el plato estrella, pero estrella, las migas. Y si luego te comes una morcilla frita, ya comes mejor que el rey. Pero rey, mejor, madre mía, vamos, ¿cuánto quisiera el rey comer de esa manera? Y digo, Pedro, ¿viene mucha gente los fines de semana aquí a tu comercio? Pues la verdad es que para las cosas estas viene bastante gente, uh-huh. Porque le gusta cómo se hace y la verdad, en Madrid esto no lo encuentra. En Madrid, ¿no? Por mucho que busque, esta morcilla y este adobo, le habrá el adobo de diferentes maneras, pero uh-huh. El adobo natural de Matanza, seguro que no. Porque personal, sí, sí, esto con es mucho cariño, ¿no? Esto se hace esto, la elaboración se hace con mucho cariño, la verdad que se hace con mucho cariño. Porque es que ellos, te iba a comentar cómo el proceso de elaboración, cómo se lleva a cabo. Pues el proceso de elaboración, primero hay que cocer la cebolla, uh-huh. El arroz también, que se lleva un poquito, luego la manteca de cerdo, ajá. Se envase, luego ya se, eso ya se echa las especies, uh-huh. Que ahí donde está la materia secreta de cada. ¿Hay un elemento secreto como la Hombre, no, lo que pasa es que cada uno tiene su toque de hacer las morcillas. Eso es igual que las cocinas. Cada cocinero tiene su historia. Pues eso es igual. Que se echan las mismas especies, pero luego ya a algunos les gustan un poquito más fuertes o un poquito de sabor de una manera, de otra. Porque como se echan 5 o 6 especies, pues cada uno le gusta de diferente manera. Yo hasta ahora, los clientes que tengo, de la forma que las hacemos, gusta bastante. Procuro que guste a todo el mundo, pero claro, luego ya hay sabores para todo. ¿Y pero vamos. De Pedro, ¿cuál es el sabor de la morcilla de Pedro? Pues el sabor, pues un sabor, pues lo que es la matanza de siempre. Me creo yo que es la matanza, que yo lo he conocido siempre del saborcito este de la morcilla, pues lo que es la matanza de hace. Desde que era pequeñito, tengo 52 años y desde que era pequeñito lo conozco el sabor este. ¿Y el procedimiento de matanza, supongo las nuevas tecnologías, ha ido cambiando o mantenemos la tradición? Procuramos mantener, pero ya no nos dejan tanto, porque ya como se exigen tanto, ya hay que modernizarse un poco. Uh-huh. Y es que ya no dejan de hacer cosas que se hacían antes, de matanza nada más que toda base de mano. Ahora tenemos una amasadora, uh-huh. Y tenemos para cocer la cebolla, ya no es. Sigue siendo de leña, pero ya como antes no, sino un poquito más preparado. Más sofisticado. Sí. Muy bien. Pues nada, Pedro, nos vamos, pero con ganas de probar esa morcilla. Pues mire, ya sabe que ahora cuando va la degustación, ya la verá a ver si le gusta o no le gusta. Pero vamos, creo que le va a gustar. Un platito de migas también. Cuando quiera. Eso, migas a cualquier hora. Porque aquí, seguro que no hay una casa, que en cualquier día de la temporada no haya un plato de migas. Muy bien, pues nos vamos, Pedro. Muchas gracias. Bueno, guapa. Bueno, y ahora nos encontramos en casa de Macario. Muy buena, Macario. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Muy buena, Macario. Estamos acompañados del hijo también. Sí, también aquí está aquí el. El supervisor. El supervisor. El supervisor. Muy bien. Macario, cuéntanos, ¿qué tenemos aquí? Pues mira, aquí tenemos en especial, lo tenemos nuestra morcilla, que es la morcilla de Quismondo, una morcilla tradicional de toda la vida, uh-huh. Y es lo que estamos fabricando. La materia prima se usa grasa de cerdo, uh-huh. Cebolla y especias. Su pimentón y especias, y es lo que estamos tratando de promocionar. ¿Cómo es ese proceso de elaboración, Macario? Pues, ¿cuánto demora? La fabricación, pues es pelar la cebolla, picarla, cocerla, cocer junto con la grasa de cerdo y volverla a cocer otra vez. Eso es el proceso que tiene la morcilla. Uh-huh. Cuéntanos, ¿tienes a la parte de morcilla más productos? Sí, ¿no? Tenemos chorizo curado, tenemos morcilla de año. Y tenemos embutidos el tío Macario. El tío Macario, exactamente. Esa es mi etiqueta, el tío Macario. Tu marca. Mi marca, exactamente.
Sí, y luego pues ya nos dedicamos, pues como ves, a todo, a la carne en general, ternera, cerdo y cordero, que es lo que normalmente tratamos. El chorizo, el tío Macario, pues lo hace de la misma forma que la morcilla, lo que pasa que es una elaboración más sencilla, el chorizo es más sencillo. El chorizo es magro de cerdo, grasa de cerdo, o sea, se suele echar panceta o agujas de cerdo y con sus especias correspondientes, que son las tradicionales de siempre. Tenéis un sitio privilegiado porque estáis en la carretera. ¿Viene mucha gente aquí a por vuestros embutidos? Prácticamente sí que viene, viene. Antes teníamos más porque nos pasaba la carretera y la carretera nos daba muchos clientes. La carretera nos quitó, pero aparte de todo eso, se sigue viniendo, viene, sigue viniendo la gente. Y ahora para la morcilla, ¿qué platos podemos degustar con la morcilla? Pues prácticamente hay uno que es clásico y que es buenísimo, que es un huevo frito con morcilla. Eso es, exactamente, eso está riquísimo. Aparte de todo eso, pues se pueden hacer revueltas, también revueltas con espárrago y verdura y revuelto, que se puede ser extraordinario. Nada, rehogaríamos unos espárragos, luego sacaríamos la morcilla de la tripa, la rehogaríamos junto con los espárragos y luego un par de huevos batidos sobre la mezcla de espárragos y morcilla. Fernando, ¿qué tenemos aquí en esta carnicería Pepi? De todo menos dinero. De todo el dinero, madre mía. Lo que tenemos aquí, cerdo, ternera, chuletón, cordero, luego tenemos la elaboración nuestra, que es el lomo, la costilla, la panceta, salchicha y chorizo para pinchitos, y la morcilla de caldera, que la vamos a degustar. Eso tiene especial, pues tiene lo nuestro, el cariño, hacerlo con cariño y amor. Está buenísima, está, con cariño y amor. ¿Y este adobo cómo lo hacemos? Pues yo lo hago adobo en seco. ¿Y cómo es eso? Cuéntanos, en seco. Pues pimiento bueno. Ajá. Pimiento bueno, pimienta negra, ajo y nada más. Lo tienen unos días en el. Y sal, y lo tienen unos días en adobo y ya está. Muy bien. Y la costilla se hace igual, la panceta la hago igual. Ajá. Y los demás chorizos que pinchitos, pues el mismo adobo del chorizo. Una morcilla que es de aquí, tradicional del pueblo, que se hace después de hecha, de embutirla, se mete en una caldera, al baño María. ¿Tiempo? Pues unos 5 o 10 minutos al baño María. ¿Y eso le da otro sabor a la morcilla? Pues sí, porque ya cuece la tripa. Ajá. Al cocer la tripa ya le da otro sabor. Estas son, ¿no? La morcilla, sí, morcilla de año. ¿Cómo se elabora esta morcilla? Pues se elabora pues más o menos igual que la otra. Nada más que esta no lleva, los ingredientes de esa no lleva, la diferencia, la elaboración la misma, pero lleva otro tipo de ingredientes, se llama morcilla de año, para secarla y comerla de año. ¿Qué ingredientes? Cuéntame. Pues lleva pimiento colorado, pimienta, orégano, ajo y nada más. Calabaza, cebolla. Bueno, calabaza y la cebolla, eso es normal. Ah, calabaza y cebolla, claro, suele, sí, estar en la morcilla. Claro. Cebolla, calabaza y los ingredientes, ajo y todo lo que lleva de especie. Y luego el cariño personal de Fernando. Hombre, por supuesto, ¿no? Y con música, ¿eh? Ah, con música también. La pongo con música. Ah, bueno. Yo me pongo radio de aquí, Quismondo, casi todos los días, radio Quismondo. Pues el cariño y música, pues se hace el chorizo en la elaboración, se pica la carne, se adoba, se embute y se deja gorgado y punto, eso no tiene otra cosa. ¿Y los ingredientes que lleva, pues eso, ajo, pimienta y pimentón bueno, y ya está. Y esto es 100% de Quismondo, ¿no? Pero sí, eso es de aquí, de Máximo. Esto es Mandy País, Fernando. Y Fernando, cuéntame, ¿hemos notado los avances tecnológicos a la hora de la matanza y tal, que ya no es como antes? Pues yo te voy a decir una cosa, yo lo hago como antes, tradicional como antes. Yo no he elaborado, yo no estoy elaborándome como una cosa moderna. Ajá. Yo hago todo como antiguamente. ¿Y cómo se hace antiguamente? Pues igual, todo manual. Todo manual. Manual. Ese proceso. Nada más. Lo único que tengo es la carne, voy a picar la carne, que es más eléctrica, pero lo demás todo es manual. Todo es a base de mano, que no hay maquinaria ninguna. O sea, sacando todo. Exactamente, todo a base de brazo. A base de brazo. Todo mano, como se hacía antiguamente. Muy bien, muy bien. Eso es lo que se hace.
Bueno, Pepi, ¿qué podemos hacer con la morcilla fresca? ¿Qué plato nos recomiendas? Pues aquí lo principal se echa en el cocido. La gente está acostumbrada a echarlos en el cocido, pero se puede hacer de muchas maneras. La puedes hacer frita ahí con huevo, con patatas revueltas con huevo y morcilla. ¿Con la de año qué es lo que cocinamos más? Pues la de año la puedes hacer usar, normalmente se come cruda cuando está seca. Ajá. Pero después la puedes usar pues para echarla a las lentejas, echarla en las judías, también hay gente que la echa en el cocido. Muy bien. Pero vamos, pues, normalmente seca. Normalmente seca, la que más se consume, ¿no? Y nos encontramos en la fábrica J.M. Rodríguez de Quismondo y nos encontramos precisamente con José María. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, pues aquí, aguantando el sábado, la mañana del sábado. La mañana del sábado. Madre mía, lo que tenemos aquí, este surtido que nos ha sacado de todo lo que producís. Cuéntanos un poco qué podemos ver aquí. Bueno, pues aquí tenemos un chorizo fresco tipo barbacoa, que se vende muy bien. Y luego tenemos aquí la morcilla de año, ibérica, totalmente ibérica, como podéis apreciar. Luego tenemos un salchichón tipo fuet, ibérico, en piezas de 250 gramos. Y luego tenemos el chorizo extra, tipo casero. Este es un producto estrella, digamos, de lo que es... ¿De vuestra fabricación? De lo que es la marca, J.M. Embutidos. Ajá. Bueno, cuéntanos cómo este proceso de elaboración de este chorizo y además que estamos con una fábrica, o sea que vosotros también tenéis un poco tradición con innovación tecnológica, ¿no? Efectivamente, nosotros llevamos del año 83 elaborando, trabajamos productos totalmente artesanales y la fabricación es, como digo, es totalmente casera, con productos de primera calidad, trabajamos con materia prima de primerísima calidad. Y productos tenemos tanto productos frescos como productos curados. También elaboramos costilla adobada, elaboramos cinta de lomo y elaboramos también producto ibérico, tanto en cular como en salchichón. Ese, por ejemplo, este que me ha... Este es el chorizo extra, como te digo, tipo casero. Este es un producto que lleva un proceso de elaboración con una materia prima de primerísima calidad. Y luego lleva un proceso de secado de 20 días con un 75% de humedad aproximadamente. Y luego posteriormente sale a la venta. Entonces, este es un producto que es curado, es ibérico, pero que no tiene nada que ver nada con otra morcilla porque hablamos de un producto que es fresco. Esto es un producto curado y además ibérico. ¿Y cómo es este proceso curado de la morcilla? Bueno, el proceso de elaboración de la morcilla que vamos a degustar hoy es un proceso bastante laborioso, que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero bueno, es una morcilla que es característica de Quismondo. Ponemos todo nuestro empeño en hacerlo lo mejor posible y bueno, ahora los comensales darán buena cuenta de lo que van a degustar. ¿Y esta, por ejemplo, qué ingredientes lleva? Esta lleva magro ibérico, lleva calabaza y lleva sangre. Son los productos, los tres productos básicos de la morcilla. Y aquí esta ristra que tenemos de chorizo, ¿no? Bueno, eso es el chorizo fresco, como comentaba antes, tipo barbacoa. Es un producto que se vende muy bien, es un producto fresco. Y bueno, el proceso de elaboración, digamos, que es un poquito más sencillo, porque no hay que curarlo. Entonces se saca a la venta posteriormente una vez que está embutido. O sea que esto es fresco. Eso es fresco. Y te iba a comentar, vosotros como fabricación distribuís por esa comarca, ¿por dónde distribuís? Bueno, nosotros distribuimos en los pueblos limítrofes y también tenemos en Madrid, tenemos Móstoles y Navalcarnero. Básicamente Madrid y la zona limítrofe de Quismondo. Y supongo que los madrileños encantados de un producto tradicional, bueno, artesanal, ¿no? Tenemos allí bastantes clientes de hace muchísimos años, como te comentaba antes, llevamos en el año 83 elaborando, y bueno, es un producto que tiene bastante aceptación porque nos hemos centrado en la calidad. Ajá. Y te iba a decir, bueno, la pregunta típica, ¿crisis nos afecta o gracias a ser un embutido bueno y de calidad podemos seguir adelante con una clientela la fija? La crisis nos afecta como a todo el mundo, estamos todos en el mismo barco, pero bueno, tenemos ganas, tenemos ilusión y tenemos un producto contrastado, un producto que está estandarizado y llevamos 30 años en el mercado. O sea que nos estamos aguantando más que mejor o peor, un poquito la crisis, bastante bien. Bueno,
Porque eso, que la clientela os compra porque es calidad, ¿no? Sobre todo es calidad. Nosotros nos hemos centrado en la calidad porque no hay otra manera de salir de la crisis. Calidad, calidad y calidad. Bueno, y nos encontramos ya en el proceso de elaboración de la morcilla, bueno, el proceso de cocinar esa morcilla de Quismondo, tradicional de Quismondo, y estamos con la cocinera, con Carmen. Carmen, ¿cómo llevamos el día de hoy en esta degustación que vamos a hacer en Quismondo de la morcilla tradicional aquí? Pues bien, lo estamos preparando para ahora a las 2:30 que van a venir a degustarla. Ajá. ¿Y cómo hemos hecho? Esto que estamos viendo aquí a este lado, pues están ya cocinadas, ¿no? Sí, estas están ya cocinadas, pues las estamos montando en montaditos para que la gente los deguste. ¿Y cómo, cuánto tiempo tienen que estar cocinando? ¿Tiene mucho aceite, poco? Pues poco aceite, porque en sí tienen ellas bastante aceite. Pues la morcilla de caldera, pues tiene, es tradicional aquí en Quismondo, con la matanza se hacía pues siempre. Entonces se ponen 5 especies, cebolla cocida, arroz y 5 especies. Y después la tripa del cerdo se limpia y la tela que cubre el intestino del cerdo es lo que se pica con para que tenga sabor, claro, y un poco de grasa. Un inciso, Carmen, la cebolla también de Quismondo, ¿no? Por supuesto, sí. Todo de Quismondo. El pimentón, todo de Quismondo. Todo de Quismondo, 100%. Sí. De Quismondo y 100% natural, ¿no? Natural total. Aquí no hay nada de aditivos ni nada. Ajá. Todo es completamente natural. Y estamos aquí con el equipo de elaboración, ¿no? Sí, los están preparando los montaditos. Cuéntame, ¿por qué habéis decidido hacerlo así, en bocadillos, en montaditos? Pues para que deguste toda la gente y el pan pues sea más mejor presentado, pensamos, porque como la morcilla al final se deshace, pues así en el montadito. Y te iba a comentar, Carmen, pero supongo que esta morcilla también la usamos para otros platos aquí en Quismondo, ¿no? Sí, se puede hacer con huevos fritos, con patatas fritas, con pimiento frito, o sea que es un producto que se... Para el cocido. En el cocido se echa también, para muchas cosas. Y Carmen, entonces, para la persona que compre luego la morcilla de Quismondo y se la lleva a su casa, ¿cómo la cocinamos entonces? Pues la morcilla. La morcilla. Pues la morcilla se pincha para que no se abra la piel y se fríe lenta con poco aceite. Se da la vuelta lenta porque la morcilla está cocida. La morcilla, por eso se llama de caldera, porque después de hecha, elaborada, se cuece en la caldera. Y por eso es el nombre de morcillas de caldera. Y ya está cocida. Te iba a preguntar, ¿esta nada tiene que ver con la prima de Burgos, la morcilla de Burgos con arroz? Nada de nada, ¿no? Esta de Quismondo. Esta es de Quismondo. ¿La de Burgos tiene otro lo suyo? Claro, tiene otros productos y esta es solamente de Quismondo, aquí. La hacemos así y así es de toda la vida. Pues nada, vamos a degustarla pues. Pues venga. Encontramos a unos minutos de la degustación de la tradicional morcilla de Quismondo y estamos con su alcalde, con José Eugenio. José Eugenio, ¿qué tal? Bien, muy buenos días. Bienvenidos a Quismondo. Bueno, esta iniciativa es un programa, se llama el programa Ideas de Quismondo. Es un programa en el cual está trabajando el ayuntamiento junto con el sector empresarial y asociación del municipio para dinamizar y crear empleo en la localidad. Vamos a presentar hoy uno de los productos típicos de Quismondo, como es la morcilla. Sí, es un producto que es un producto natural que se hace ahora con la matanza del cerdo y en el cual se puede hacer en diferentes presentaciones y en diferentes platos, desde frita a ponerla en el cocido, con unas buenas judías, un montón de exquisiteces que se pueden hacer con ellas. Sí, es la morcilla fresca que se fríe con un poquito de aceite de oliva y luego, bueno, con un buen trozo de pan y un buen trago de vino, pues entonces ya se puede hacer un poquito mejor el camino. Hombre, además, primero fue la morcilla de Quismondo y luego la de Burgos. Bueno, espero que lo paséis bien y quiero invitar a todos a que vengan aquí en Quismondo a conocer y a degustar esta morcilla. Gracias al amor, la felicidad, ja, 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 de sentir amor, hoy hace cantar a mi
corazón. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor.